si nos remontamos a los años 80, que es cuando apareció la epidemia del SIDA, cuando alguien me dice qué valiente fuiste, yo siempre digo lo mismo, digo, yo no di un paso adelante, probablemente a mi alrededor todo el mundo dio un paso atrás y yo me quedé adelante, ¿no? Tampoco es que... Yo el SIDA no lo estudié en la carrera, no existía el SIDA cuando yo estudié la carrera, no sabíamos en qué consistía el SIDA. Realmente, bueno, me dediqué a eso pues porque ser médico a veces te toca dedicarte a determinadas cosas y tampoco me cuestioné ni me planteé qué era el SIDA porque tampoco lo sabía. Cuando no se sabe qué hacer con un problema se crea una comisión. La Junta de Castilla creó una comisión y el director del hospital me llamó para pedirme que fuera yo a aquella comisión y a partir de ahí solamente por ir a esa comisión me convertí en experto en SIDA sin saber nada de SIDA, ¿no? Los años posteriores pues fueron muchos años, es decir, estamos hablando de 10-12 años, entre el 84, 85 hasta el 96, 97, 98, que ya hubo tratamientos eficaces para esta enfermedad. Fueron años muy duros para todos los que nos dedicamos a SIDA, muy difíciles. Era una enfermedad grave, afectaba a gente joven, no teníamos tratamientos para tratar esta enfermedad. Se murió mucha gente joven. La mayoría procedían del mundo de las drogas, que entonces no se sabía los riesgos que suponía la heroína pinchada, pues la jeringuilla la que transmitió el SIDA, no la propia heroína, sino la forma en la que se inyectaba. Uh-huh. Y aquellos fueron años duros y difíciles para los médicos, para las enfermeras, para todos los que trabajamos con pacientes con VIH-SIDA. Y a mí en Burgos me tocó bregar con este problema junto con otras muchas personas. Yo sobre todo me quito el sombrero ante el personal de enfermería que estaba cerca de estos pacientes, con los miedos que aquella enfermedad producía, con los temores a ser contagiados de la enfermedad a través de nuestra relación profesional. Cuando fuimos aprendiendo poco a poco que el SIDA no era una enfermedad ligada a las drogas, sino una enfermedad que tenía que ver con las relaciones sexuales. Las relaciones sexuales tienen que ver con las relaciones entre las personas, tienen que ver con... Tiene que ver con el mundo de las emociones, los sentimientos, con el amor, con los deseos de ser padre o madre. Tiene que ver con muchas cosas de la vida misma, ¿no? Claro, hubo mucha presión desde el punto de vista de la moralidad. Aquellos primeros pacientes fueron condenados, se hablaba despectivamente, se utilizaba términos sidosos, ¿no? A mí me gusta mi profesión, yo no sé si se puede decir que no es médico por vocación, pero bueno, a mí me gusta lo que hago y yo sé que le he dado mucho a la medicina, pero la medicina me ha dado a mí mucho más de lo que yo le he dado a ella. Es decir, que desde el punto de vista profesional, trabajar en el mundo del SIDA fue apasionante, hoy en día lo sigue siendo, pero fue entonces porque estábamos en primera línea de una enfermedad que cambió el mundo de la sanidad. Y vivíamos en primera línea todo aquello junto con nuestros pacientes y con todo el personal que trabajaba con nuestros pacientes. Desde el punto de vista profesional fue apasionante, es decir, que ha sido una experiencia fantástica. Una de las ventajas que tiene ser médico, es decir, a los que nos gusta la práctica de la medicina, es que probablemente en la vida donde más se aprende es de las personas. Y en mi opinión, de las personas, digamos, en su estado más puro, son las personas enfermas. Nunca viene bien, nunca es bueno que uno esté enfermo, pero yo creo que la enfermedad desactiva muchas estupideces humanas, deja a las personas desnudas y las personas se muestran tal cuales. Y eso es un campo pedagógico tremendo. Naturalmente, si tú estás atento, si eres capaz de aprender todo lo que está sucediendo a tu alrededor y no lo vives con rutina, ¿no? Sobre todo he aprendido de la gente, mucha gente que se marchó, que se murió, es decir, de la forma en que se despidieron, de la forma en que se marcharon y de muchas familias que sufrieron grandes tragedias relacionadas con esto, ¿no? Sí, ha cambiado mucho. Si uno, yo siempre pongo el ejemplo, si uno va a la sala de espera de una consulta de SIDA, esto es una metáfora imposible, pero bueno, si uno hubiera ido a la sala de espera de una consulta de SIDA hace 25 años, pues hubiera visto fundamentalmente gente joven, probablemente con cierta relación con el mundo de las drogas, que era lo que más teníamos entonces, más chicos que chicas, era el perfil. Si uno asiste a una sala de espera de una consulta que puede ser también de SIDA, lo que hay es un perfil de la sociedad, es decir, que el SIDA es una enfermedad que hoy en día se transmite a través de relaciones sexuales y relaciones sexuales tiene todo el mundo, es decir, todo el mundo o tiene lo que puede. Pero es un reflejo de la sociedad, hay gente joven, hay gente madura, tenemos ancianos, hombres, mujeres, religiosos, es decir, que no hay, es decir, las relaciones humanas son iguales para todo el mundo. En el ámbito del SIDA, yo personalmente donde más lo he notado es en el, en, en el,
en la enfermería, donde siempre los recursos, los médicos que nos dedicamos al VIH en Burgos, seguimos siendo los mismos que antes. Somos tres personas las que fundamentalmente hacemos esto, pero sobre todo se ha producido un lamentable deterioro en el apoyo a la enfermería que trata, que trabaja en la consulta con nuestros pacientes, ¿no? La enfermería es fundamental para la relación con los pacientes. La consulta en sí es una consulta abierta donde los pacientes están citados, pero cuando necesitan ir al médico, cuando necesitan llamar por teléfono, saben que pueden hacerlo, entonces la enfermera resuelve muchas de estas cosas, ¿no? Y bueno, ha disminuido, es decir, cada vez esta persona se la obliga a trabajar con más consultas, la compañera que se jubiló no han contratado a nadie, entonces cada vez ella puede hacer menos cosas en la consulta de SIDA. Y digo la enfermera porque quiero resaltar la importancia que tiene para nosotros el trabajo de la enfermería, ¿no? La falta de recursos, la falta de personal, obviamente repercute en la atención. Bueno, lo único que a mí se me dijo, que se me cesó, me llamaron por teléfono al despacho de la dirección, allí me encontré con el director médico y con el director gerente del hospital, y me dijeron que había hecho unas declaraciones en medio de comunicación que, donde hablaba de cómo tenía que ser el procedimiento del traslado del servicio de medicina interna del Hospital Divino Vallés al Hugo, al nuevo hospital, cuando se produjo el traslado y la apertura del nuevo hospital. Es algo que tenía que ver con mi responsabilidad, ¿no? Yo tenía opinión al respecto. Hice una manifestación a este respecto en un medio de comunicación y el director gerente me dijo que consideraban que era una falta de lealtad el haber contradecido, haber contradicho lo que, es decir, la opinión que él tenía al respecto, que eso lo consideraba una falta de lealtad y que eso era motivo suficiente para cesarme. Nunca se me dio ninguna otra explicación. Luego leí en los medios de comunicación otras explicaciones diferentes, porque se dieron diferentes explicaciones. Lo que sí que te aseguro es que a mí no se me cesó por ningún motivo profesional, es decir, la gestión que yo realicé yo creo que era buena, los números de sacados del servicio de codificación, la evolución estaba siendo buena. A mí me tocó ser jefe en la etapa más difícil, cuando había dos hospitales, el Divino Vallés, el Yagüe, uno con escasos medios para trabajar con el Divino Vallés, otro el Yagüe, dos servicios separados, integración de dos equipos de internistas que no se conocían y con ciertas reticencias, y a pesar de eso se pusieron en marcha muchas unidades asistenciales que no existían en esos 5 años que yo puse, que además son las que siguen funcionando, es decir, que después no se ha puesto en marcha nada más. Vivimos un momento en el que al poder no le gusta oír voces disonantes, ¿no? Y yo era una voz disonante en aquel momento del hospital, probablemente la única, y se trató de dar posiblemente una lección de pedagogía de que al que sea capaz de levantar la voz le puede costar el cargo, ¿no? De hecho, después de mí, yo creo que prácticamente nadie le gusta levantar la voz, me llevo la contraria al poder existente, ¿no? Yo nunca entendí si aquello me pareció un atropello, algo que no tenía ninguna justificación profesional, insisto. Me extrañó mucho la forma en la que se empezó. Yo, como antes recuerdo, tuve muchos apoyos por parte de mucha gente y la dirección del hospital organizó una rueda de prensa que estuvo presidida por el personaje político de más alto rango, que era el delegado de la Junta. Es decir, parecía que aquello era un cese político. Yo no pertenezco a ningún partido político, y aunque perteneciera, es decir, que yo no puede haber nunca razones políticas para cesar a un jefe de servicio. Nunca he visto, llevo 40 años trabajando en hospitales, nunca he visto que se cese a un jefe. Es decir, que para cesar a alguien tiene que haber una acción delictiva prácticamente. Es decir, que... Y se montó una rueda de prensa multitudinaria donde vino mucha gente y presidida por un personaje político, algo que yo no entendí. Es decir, necesitaron hacer un despliegue de medios tremendos para justificar algo que obviamente no tenía justificación, como posteriormente se ha demostrado.
pues con mucho dolor, porque era mentira, es decir, que uno se ve atropellado y te das cuenta que están diciendo cosas que son falsas, cuando nadie se ocupa de decir la verdad, pues esto duele mucho, es decir, que a mí me hicieron mucho daño, yo no lo voy a negar, ¿no? Es cierto que yo fui recibido tanto por el delegado de la Junta, fui a presentarle mis quejas, a explicar, ya que yo no me explicaba nada, así que pedí audiencia con el delegado de la Junta, hablé con él, con el consejero de Sanidad, hablé con él, incluso el presidente de la Junta tuvo bien amablemente recibirme y también estuve hablando con él y le expliqué, es decir, que, bueno, es decir, me recibieron y me escucharon y yo no fui a pedir nada, no quería pedir nada, sino simplemente manifestar el atropello en el que me sentía sometido y les llevé los datos de mi actividad para que supieran que no había ninguna razón profesional. Fueron amables conmigo, pero efectivamente, posteriormente, como hubo mucho ruido alrededor de mi cese, pues obviamente ellos tuvieron que ir, tenían que declarar, es decir, cosas que no eran ciertas, que todas estaban relacionadas con la gestión. Si hubieran querido saber la gestión, no tenía más que pedir al servicio de codificación. Yo pedí al servicio de codificación de mi hospital, que desde la Junta, desde la Consejería de Valladolid, me mandasen una comparación de cómo iba la actividad de medicina interna con respecto a otros hospitales de la comunidad autónoma en los distintos sitios en los que se evaluaba la actividad. Y le aseguro que la actividad del servicio de medicina interna de Burgos es la mejor en muchos parámetros con el resto de los hospitales, los servicios de medicina interna del resto de la comunidad autónoma. Así, mi servicio no se distinguía precisamente por la mala gestión. Desconozco los motivos reales, probablemente no era santo de devoción de alguien, de las personas que mandaban, pero tampoco me lo han dicho, ¿no? Bueno, yo presenté una demanda en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y, bueno, por dignidad, es decir, que yo creo que cuando un ciudadano se siente atropellado, yo creo que uno tiene derecho a defenderse, ¿no? Y esto fue lo que me motivó a... yo me sentí atropellado. Siempre supe que no había motivos profesionales, esto me parece que en una sociedad democrática no es muy decente y lo único que he hecho ha sido defenderme a través de los tribunales. En una primera instancia la sentencia no fue favorable, el juez dijo que efectivamente tenía razón en todo, pero que no estaba claro que yo fuera jefe de sección, cosa que era absurda, entonces no se sabía de qué me habían cesado, ¿no? Con lo cual tuve que recurrir y en este recurso a la sala del contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León es donde finalmente se ha producido la sentencia que todos conocen. La sentencia es muy dura con los responsables de aquel cese, ¿no? Que en general digamos que es el SACIR el que me cesó, ¿no? No le puedo decir las palabras, pero como que es una chapuza inexplicable que no entiende cómo se ha podido producir, ¿no? Incluso la sentencia llevaba una segunda parte, es que yo estaba pasando una consulta de patología VIH un día a la semana por la tarde, que no era una peonada, que era una modificación de la jornada de trabajo, que hacía muchos años que se pasaba, porque a muchas personas les venía bien ir al hospital por la tarde por razones laborales. Y cuando fui cesado, además, como un regalo añadido, el gerente cerró esa consulta, simplemente me mandó un escrito diciendo que acababa la jornada, con lo cual esa consulta se quedaba allí con muchos pacientes colgados sin que nadie la reorganizara. Para mí era muy complicado quitar esa consulta, pasarla por la mañana, y durante 2 años yo estaba pasando esa consulta junto con la enfermera sin cobrar nada. Es decir, que, y eso también lo reclamé en la misma demanda, y también el tribunal que ha hecho la sentencia ha reconocido que esa consulta tiene que ser remunerada. Al final me he visto obligado a abrir otra consulta por la mañana, con lo cual yo soy la única persona en el servicio de medicina interna que pasa consulta 3 días a la semana, porque el volumen de pacientes que tengo es muy grande y eso es una sobrecarga asistencial para mí importante, pero esos pacientes había que verles en algún sitio. Lo primero que debo decir es que no tenemos mucha información al respecto, es decir, que se habla mucho de las unidades de gestión clínica, a mí me genera una gran desconfianza, sobre todo porque no están suficientemente explicadas, es decir, que las unidades de gestión clínica, no como se nos cuenta aquí, sino en otros sitios, cuando uno acude a cursos de gestión, hay unas unidades de gestión clínica que no son las que nos están contando aquí en Castilla y León. A mí me parece que eso es algo que se tiene que explicar muy bien, que es algo que no puede quedar a merced de que la dirección ofrezca un puesto de confianza y que no se preste a los amiguismos, a los enchufismos, al que sea sumiso, se le da la oportunidad de gestionar la unidad.
Y esto es un poco a lo que nos tememos, ¿no? Porque es un poco lo que estamos viviendo de alguna manera, ¿no? Yo creo que eso no se puede implementar sin la colaboración de los profesionales, sin que los profesionales tengan claro qué se persigue, cuál es el objetivo con eso, y sobre todo sin que la actividad asistencial quede condicionada exclusivamente o fundamentalmente por motivos económicos. Es decir, cuando la sanidad se pliega a la economía, pues un poco lo que pasa con una sociedad que se pliega a la economía, y que al final caemos en un neoliberalismo, que es lo que estamos viviendo, donde los más débiles son los que más pagan el pato, es decir, y cada vez hay más débiles en la sociedad, ¿no? Es decir, esto forma parte de ese concepto de sociedad en el que lo mercantil está por encima de las personas, y eso obviamente es un fracaso, y a los hechos nos remitimos de cómo está la sociedad, ¿no? Y de alguna manera lo que se nos está contando no se cuenta claramente, porque si algo no existe en los mensajes de los políticos es transparencia, no se cuenta la verdad, se cuentan verdades a medias, se cuentan, uno tiene que ir descubriendo cuáles son las intenciones finales que hay bajo el mensaje oficial, y esto se tiene que contar con transparencia, con claridad, y tiene que ser un proceso y un procedimiento que obviamente sirva para los pacientes. El sistema sanitario público tiene que estar al servicio de los pacientes, no puede estar al servicio de la política, de la economía, ni de los facultativos, ni de los profesionales. Es decir, lo que no sirva para el paciente no sirve. Y estas unidades de gestión clínica, tal y como nos las están contando, tienen muchas sospechas de que no parece que vaya a ser algo que beneficie a los usuarios, a los pacientes.